vengo preparado. Ellos no saben lo que les espera. Yo acabo de tirar lo que comí hace rato. Entonces, hoy es mi día, es mi reto. Yo voy a ganar. Lo que no saben es que yo soy mitad peruano, mitad japonés. Tengo lo mejor de los dos mundos. 100,000 japoneses inmigrantes me respaldan. Watashi wo ganbarimasu. Todos ellos tienen la confianza puesta en mí. Lo que ustedes saben es que en mi casa y con mi gente se me respeta. El trompo me habla. Ellos son mis amigos, pero el día de hoy van a caer ante mí. Yo soy el gordo acá. Vamos a entrarle a los 50 tacos, ¿por qué no? Piel está tatuado. El pastor está en mi sangre. Este reto es mío. Porque no hay otra solución para alegrar con comida al corazón. Allí encuentras todo lo que tú quieres. La ruta de la garnacha es la página que prefieres. Hoy me desperté con ganas de encontrar. Sean ustedes bienvenidos al reto de los 50 tacos. Tenemos a los participantes listos. Ya tenemos nuestras bebidas también listas, muchachos. Del lado izquierdo presento a Cristian de Coreano Vlogs. El ganador de 10. El gordo. Justo enfrente de mí, Cheche. Hey, campeón. Sudamérica y Asia juntos en una sola persona, Kenro. Hola, ¿cómo están? El que todo mundo ve ganador, Migue. No los defraudaré. Y su servidor Lalo Villar, estamos listos. Miren, esto va a ser muy fácil. Las reglas son estas, muchachos. A ver. El primero que se rinda en este reto de 50 tacos, el primero va a pagar la cuenta. Pueden tomar todos los refrescos que ustedes quieran o las aguas que ustedes quieran. ¿Estamos de acuerdo? Lalo. Sí. El segundo que se retire va a pagar una nueva comida para nosotros cinco. Okay. En otro lugar. ¿Estamos de acuerdo? Okay. El tercero que se rinda va a poner toda una carnita asada para amigos, y esto incluye a Flor, a Sol y a todos los que se puedan incluir en una carnita asada masiva. Ok. Me va a entretener. Yo quiero terminar antes de eso. Sí, ¿verdad? Oye, como que sí conviene mejor terminar por eso. Sí, cierto, ¿verdad? ¿Ya se rindió uno? No, ya. Soy cuarto. El número cuatro es aquel que nos va a llevar a un viaje. Oh. Puede ser cerca o lejos de México. Hey. Y el número 5, el ganador, se va a ganar 5,000 pesos en efectivo. ¡No! ¿Eso? ¿Cómo? ¿Tú lo vas a pagar? Yo lo voy a pagar. Oficiado con la ruta de la garnacha. La ruta de la garnacha va a pagar al ganador 5,000 pesos. Oye, gracias, hermano, qué detallazo. Así que, muchachos, ¿están listos? Sí, vamos. Siempre listos, nunca indistos. Pues, que se vengan los tacos. Muchachos, una torta de la salud de la paz. Okay. Y tal vez para ustedes puede parecer que estoy haciendo mal las cuentas, pero no. Es porque entre más te arriesgues a entrarle duro, machín, a este reto de los 50 tacos, tienes más posibilidades de ganar, pero arriesgas también, claro, más. Claro, yo quiero ganar los 5,000 pesos, entonces pues me arriesgo más a comprarles una carne asada. Efectivamente. Oye, Lalo, está diciendo raro. O ganas 5,000 pesos o pagas 5,000 pesos. Exactamente. Es todo o nada en este juego, muchachos. Así que, ¿están listos? Pongan el cronómetro en estos momentos. ¿Hay tiempo? No hay tiempo. Es sin límite de tiempo. Solamente es terminar con los 50 tacos. Okay. Así que agarren su taco. Okay. Y esta competencia empieza en... Espérate, déjale su salsa. Ah, bueno, prepáratelo de medida. Que así son de doble. Ya con taco en la mano, ¿estamos listos? Oye, se nota que así lo doblas muy bien, ¿eh? Sí, sí. Pro. Y dedito arriba. Pues este reto comienza en 3, 2, 1. Provecho. Provecho.
Uno. Dos. Espérate, Miguel. Ahí te sigue el pato, ¿eh? Hágame. Que además estamos celebrando en estos retos porque ya se va a casar Chris. Ya. En realidad también lo estoy distrayendo, pero cuéntanos, Chris. ¿Cómo le viste? Fui a un pueblo mágico que se llama Bacalar. Y hace 2 días le pedí matrimonio a mi novia y aceptó. Entonces aquí estamos. Sí. O sea, oye, ¿y cuánto tiempo tenían de novios? Como Sí. Oye, ¿y cómo fue? ¿Lloró Shannon? No, yo creo que ella ya sabía que más o menos le iba a pedir, entonces... Oye, me estás distrayendo, me estás distrayendo. Tú sigue platicando. O sea, no importa si engordo, porque ya me voy a casar, no pasa nada, no pasa nada. ¿Otro plato? ¡Ni! Sí. ¡Oh, vale! ¡Espérate! ¿Qué pasó? Es mi juego favorito. Siempre. Yo ya me lo acabé, el Breath of the Wild. ¡Qué chingón! Ya todos estamos en el primer plato, ¿eh? Este es nuestro segundo plato de todos. Con 10 más y ya. ¿Cuánto se comiste en la feria del taco en esa, Kenro? Uy, sí fuimos, ¿no? Juntos, lo vemos ahí. Ah, ¿cuántos? No sé, más que cantidad, pero es variedad. Lo ves de todo. Mucha peruana, ¿no? Sí, yo vi tus fotos en Instagram. Nunca había visto un ceviche peruano que tuviera un cangrejo. Eso se me gusta muchísimo. Es muy común eso, yo creo que no, yo cuando fui a Perú no lo vi, no sé cómo. De hecho, fue el único lugar donde nos lo sirvieron así, sí. Pero estaba buenísimo. Pero como le chupas al cangrejo y así. Sí, ay, pero lo vas mordiendo. Qué rico. La carnecita ahí de la tenaza. ¡Tres! A mí que le están dando sin como una tortilla, nomás. Sí, cierto. Hermano, gracias, ahí al rato te paso, ¿eh? Mira, Cheche ya se lo preparó todo para no perder tiempo. Eso es lo que ya hago, de hecho. Aquí ya. ¿Sabes también? Tacu-tacu. Tacu-tacu me enamoró. Es algo, o sea, es muy común, pero es muy raro que a alguien extranjero le guste. A mí el tacu-tacu me gustó un buen también. Está buenísimo, tacu-tacu. Frijol con arroz. Mezclado. Pero es mezclado. Todos ya van por su segundo, ¿cierto? No es el tercero. Oye, Lalo, te quería preguntar. Tengo pensado ir por unos tacos de carne asada al norte. Estoy pensando en Sonora. Sí. ¿Sí lo recomiendas? Sonora es la mejor carne que existe. Sí, en serio. Sí, no. Si lo dices tú. Sonora es la maravilla. Hoy reservamos vuelos entonces. ¿Para cuándo van? Gracias. Dentro de una semana. ¿Ya? Tercer plato, ¿no? ¿Ya? Sí. Tercero. Maldito sea, Migue. ¿Tercero? Segundo. Oh. Cristian va perdiendo. No, ¿tercero? Sí, ya todos no, estamos tercero, en tercero. ¿Tercero? No, segundo. Segundo. ¿Tercero? Tenemos árbitro. ¿Cuántos lleva Cris? ¿Uno? Ese es su segundo. Ah, ese es su segundo plato. Tres, árbitro. Oye, es un científico de la comida, amigo. Aliens. Aliens. Como un poco el conejo. Un poco. De hecho, dicen que es igual de sano que el conejo. ¿Cuarto? Porque si yo termino este, estoy en mi cuarto. Ajá. Y tres. ¿Permitro? ¿Tres? Es el tercero. ¿Sí? ¿Tres? 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 Ahí está el cuarto, entonces sí, ya este. Sí, estaba de rato, correcto. ¿Majato y yo vamos empatados? Sí, ese, no, ese es tu cuarto. Ese es mi cuarto. Ahorita viste mi cuarto. No voy bien lento ahora, ¿eh? No. Lo mismo. Sí, yo siento que estoy comiendo rápido, pero, o sea, ustedes dicen yo estoy comiendo rápido, pero van casi igual que yo. Por dos tacos abajo. ¿Es tu cuarto? Sí. Yo va por tu cuarto ahorita. ¿Te voy a llevar 20 tacos? ¿Llevas 20 tacos? ¡Oh, no! Yo voy 15. ¡Wow! También 15 ya. No pienses en eso porque si no te vas a llenar la mente de otras cosas.
ya viene chiste. Uy, y vienen un poco más contundentes. Ay, no sé si vaya a llegar a mi casa, güey. O sea, te vas a quedar atorado en el baño. Ahorita va a ser, dejen pasar al baño y des... El mal del puerco a todo lo que da, ¿eh? ¿Habían comido tantos tacos alguna vez en su vida? No, no así. Hicimos un reto en el canal de Kenro de comer 100 tacos entre los dos. ¿Sí? ¿Y sí lo lograron? No, 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 o sea, casi. Pero cuando éramos más jóvenes y podíamos más espacio. La grasa acá se acumuló y como que apachurra mi estómago ahora, no. ¿Cómo te dices? ¿Qué no? ¿Cuántos fueron? 50 tacos, 6 cocas y 10 kilos de limón. Yo creo que sí te va a llegar diciendo, te cobro mejor los estantes, ¿no? Árbitro. ¿Es el buque? Sí, del quinto. Wow. Tiene que ser 10 platos, ¿no? Terminas eso y vas a la mitad. Vas a la mitad. 5-5, Miguel. 3. No manches. Te voy a hacer sufrir. Estos últimos 25 me los voy a comer con calma. No me los quiero ir ver cayendo uno por uno, chavos. Ese fue un el plato de... El 20 ya es el, como dices, ay, espera, ay, tantito, creo que se estoy comiendo ya mucho. Aguanta. Ajá. Es que igual está rico. Sí. Es tu quinto. El quinto plato. Wow. Se alegra más de los limones. Ay, ¿no? ¿Tú lo tomaste, Kenro? Ah, su madre, sí comen buen, Kenro. Sí. Es justo en este, ¿verdad? Como que ya vi que todos están pasando el puerto, ahí es donde viene el... Cuando llegas al 20 es así como de... Está bien manchado. Bueno, te veo a ti cadencioso. O sea, Cheche es como de esos maratonistas que van al paso. Que al final van a meterle el caballo todo. Que alcanza, gana, dice. Como el corredor este mexicano que no pelea. Es que todo debe de llevar un ritmo. Yo estoy ahorita como un metal pesado, así. Yo ya le bajo a un jazz. Otro plato, por favor. ¿Ese es tu cuarto, Chris? Mi cuarto, wow. Cuarto. El caballo que alcanza, gana. Ah, bueno, pero ya me voy llenando, ¿eh? El espectáculo está como a 85%. El pozole que me comí antes ya está. Está revolviéndose. Muchas gracias. Es este, es el cuarto. Es el cuarto, en el cuarto. ¿Ya? ¿Quinto? Viene el quinto. Ahora sí estamos nosotros. Estamos en el mismo. Sí, es el que va nomás uno atrás. Voy a llevar el cuarto. Va por 20. O sea. De hecho, sí, cuando te comes el 20 es cuando ya dices, decimos de. Uy, ya probé. Hombre, wow, ¿eh? Espérate. Intenté comer uno sin salsa ahorita, pero como que no sabe. Vamos, es que ahora ya. Después del 20 ya no sabes mucho. Te voy ganando, Miguel, ahora. ¿En serio? ¿Le vas a ganar? Oh, yo le empaté a Miguel. ¿Le mataste a Miguel? ¿Sí? Bueno, ya. ¿Y este por ti, papá? Creo que el día de hoy sentiremos lo que se llama emborrachamiento por comida, ¿eh? Sí, yo acá lo estoy sintiendo poco a poco. Ya ni puedo hablar. Oh, estoy quedando sudando grasita de al pastor. Yo también estoy sudando ya. Como no son las dos al mismo tiempo. Deja bueno ir al baño, ¿no? El otro compadre. ¡Vamos a la mitad! ¡No me veo! ¡Una coca, por favor! ¡Vamos a la mitad! ¡Ay, no! ¿Por qué? No, para cantar. Oh. ¿Te da un bajón? El 25 es así como de... Te estás atascando. Yo voy por los 22 y no sé. No sé si puedo continuar. No sé si traigo suficiente efectivo aquí para invitarle a los tacos. No. Ya, Kenro ya está también a la mitad. Se acaba.
acaba de llegar a la mitad. Todos estamos en ese. Sexto. Sexto. Esto es sexto, ¿no? ¡Ah, eso faltaba! ¿Cuántos llevan cada uno? Me da curiosidad. Yo llevo 20, 22. 25, 26, 26. 26. 23. ¿Me vas a la par? No, yo ya estoy acá, ¿eh? No, yo creo que... Primero. No, yo creo que acá la bandera blanca. Primero en rendirse. No, es que no. Tiró la toalla, tiró la servilleta, sí. Pero muy bien. Si no, Shannon me va a regañar y ya no va a tener esposa mexicana. ¿Dónde va a entrar el anillo? No, me va a devolver el anillo, sí. Ya ando así. No, aquí, mis respetos para ustedes. A ver quién sigue yo. Voy a estar observando. Voy a quitarme todo el sudorcito de la gatita. Y acá okay, lo que tú puedes aplicar ahora, yo creo, es... tratar de distraer a Cheche porque es el que va ganando. Les voy echando. ¡Hala! Tengo que hacer el baile de sol. El baile de taco. Me costó trabajo pasármelo. No, es que después de los 25 ya. Real, ¿eh? Cuando me acabé el 25 fue cuando dije, ay madre de Dios, ¿qué estoy haciendo? Mamá, si no llego a la casa es porque estoy dormido aquí. Aquí en el baño de la taquería, búscame. Estoy en Parque Lira, mamá. Oye, la salsa estaba llenecita ya casi. Sí, no, pero Miguel es el que más está sonriente ahorita, ¿eh? Yo siento que estás el que más, más menos lleno está. Mi español no bueno, pero más lleno. Ahí empezaron los golpes, acá la competencia. Que me madrea, y Lalo, ¿dónde tienes planeado viajar después? De esto. No, vamos a ir a Tamaulipas. ¿Tamaulipas qué es por allá? Tortas de la Barda. ¿De la Barda? ¿Qué es eso? Tortas de la Barda es una comida así mera tamaulipeca. Okay. Y que todo el mundo aman esas tortas de la Barda. Oh, qué interesante. Son buenísimas. Y a Tijuana. ¿Tijuana? Tijuana, de los mejores tacos. Que pueden haber. Sí, porque en algunos lados he visto como tacos estilo Tijuana. Sí. Tacos estilo norteño, algo así. Y muchos dicen que son de Tijuana. Es sí. Con harina, digo, es con tortilla de harina, ¿no? No. ¿No? No, no. No, no, el taco de Tijuana es una maravilla, de verdad. Ya, mira. ¿Tienes otro? Me voy, Cheche. Ya lo va a tomar la delantera, ¿eh? Estamos ahora en el mismo plato todos. Pero tú vas, ya. Recuerda lo que dije. Me voy a comer lento para verlos sufrir a cada uno. Es como una dulce venganza, ¿sabes? Así. Ver cómo caen uno por uno. Y yo así, mira. Ay. Es que también tú pesas los dos Cristian. Sí, es cierto. ¿Y tú a dónde vas a ir a viajar, Chris? Yo estoy pensando por Sonora, por lo que me dice, yo creo que va a estar bueno, unos tacos de carne asada y así. Va a estar buenísimo. Ese último casi se me sale. Sí. Casi se le regresa. Dale, Marco. ¿Y en Loreto qué tal les fue? Muy bien, nadamos con unos lobos marinos. Y así se nos acercó, pescamos unos dorados. Y está padre porque esos no se pueden comprar para el consumo, solo los puedes comer si los pescas tú mismo. Entonces está muy padre, una carne muy sin grasa. Estaba muy, muy padre. Eso ya está en tu canal, ¿no? Ya lo vi hoy. Sí. Parecía pechuga de pollo casi. Se me hizo bastante interesante. Sí. Pero Loreto nos gustó mucho. Sí, un pueblo mágico que es difícil de llegar, pero tiene comida rica y para ir a las islas y para andar en lancha, muy padre. Las almejas tatemadas también. Sí, las hago justo allá. ¿Cómo pueden hablar tanto, no? Acá tengo el taco. Toma agua. En eso. Yo de hecho sentía eso hace rato. Y así como de chíngalo. Los voy a defraudar.
Pero de pronto fue así de, es que no he tomado refresco. Entonces toma refresco y como que se, lo que se te atora aquí, sí, ya no, pasa. Sean sabios, terminen antes. ¿Cuál era el castigo del cuarto? No, invitarnos a comer a otro lugar. No. Sí. El chiste que se rinda, ¿va? Cheche, estás muy calladito. ¿No le tienes miedo a la gente callada? Sí, sí, sí. Esa cara de enojón así entrándole al cuarto, dice. No. Pero técnicamente lleva menos que todos nosotros. ¿Sí? O sea, Cheche todavía. O sea, en caso de que dijera todos nosotros nos rindiéramos, Cheche todavía se tendría que comer a alcanzarnos. Y uno más. Pero sí es cierto que hace ratito comimos un pozole y Cheche fue el quien más comió. Uh-huh. Sí, sí, sí. 4 horas de las 7 para. Es que, de pozole lo que me gusta son los granos. Sí, eso se llama. Y esos son los que yo me como siempre en el pozole. Y siempre, cuando hacen en mi casa, voy por más granitos. No por calditos, sino por granitos. ¿Cuántos llevas? De 2 o 3 pozolazos. ¿Cuántos llevas ahí? 20 algo. Este es mi sexto plato. Sexto plato, oh, wow. Séptimo. Wow. ¿Ya me va ganando, compadrito? ¿Me va ganando? Le vas ganando. Entonces, ¿cómo haces? Pues saca los 5,000 y te lo pones otra vez. No hay ganas, ¿eh? Te invitas a algo, ¿no? Ahí va, ahí va. Sigue, tome rápido. Agua, compa. Ya me siento solo, alguien acompaña. Me veo muy, muy débil. Échate uno. O sea, ¿qué? ¿Se no, están pasando los tacos? No, ¡ah, sí! No, no, no. Este va por Chris. Okay, gracias, gracias. ¡Borra tu tatuaje! Técnicamente ya lleva 30, yo creo que eso sí es. Eso ya está. Ya después de los 30 ya es así de ya. Yo ya me llené con limón. Lo hiciste bien, ¿no? Cheche está llegando a los 30. Salsa, Eduardo. A ver. Árbitro, ¿cuántos llevas, Cheche? Ya me empataste. Cheche, llevas ahí. ¿Seis? Seis. Igual. Siete. Wow. ¿Este es el 7? ¿Plato 7? Sí. Yo pensaba que iba en el 6. ¿Ya llevo 35 tacos? No, no. Este es el plato 7, llevan el 30. Es que después de tragar 30 tacos, pues ya también como que no piensas mucho. Qué cañón. La gente que hace estos retos profesionalmente, ¿no? Sí, que comen hot dogs, no sé, 100 y así. Pero ellos tragan hot dog y se echan agua. Así. Sí. Pero no les está pasando que ya ni siquiera están disfrutando los tacos. ¿Verdad que? ¿No? Ya hasta se está yendo el sabor. Ah, o sea, los primeros empiezan con un sabor así de, ay, qué rico están los tacos. Sí, ya llegas a un punto donde dices. No, yo dije cuando empezaron a saber un poco a plástico, yo dije, no, ahí creo que ahí. Ahí, ¿te ibas al 31? Va por. ¿Quién rompió la raza? Otro 7. Ah, vamos bien, ¿eh? Hola. 30 tacos oficialmente, Kenro. 30 tacos. ¿Tu mamá se sentía orgullosa de ti? ¿Qué se siente orgullosa? Yo diría que sí. No sé si se siente orgullosa de cómo ando. Cheche. Su séptimo. Séptimo taco. Yo estoy tratando de usar el truco bebé, así, pegarte en la espalda para ver si te levantes. Le levantaban aquí, ¿no? Para que se, no sé, ¿qué le hacían? Para que repita el bebé y ya de pronto dices, ah, oh, ya me liberé de un peso y ya. Otra vez. Wow, ¿eh? ¿Ahorita has comido algodón? No. Oigan, pues es un honor competir de esta manera, ¿eh? No nos hemos rajado. O sea, todos hemos estado bastante altos de tacos. Todos lo estamos haciendo bastante bien, o sea... La verdad, todos, hasta Chris. Yo la verdad pensé que te ibas a comer 10 nada más. Ah, sí, muchas gracias. Ya llegaste a 20, me doblé, claro, o sea... 23. Wow, ¿no? 23 fueron más. Un logro para mí.
Dice, ya cállense. Es un honor morir a su lado. Ahorita me decís los violines del Titanic. Porque los gordos no entran en los barquitos chiquitos del Titanic. Pues morimos. ¿Cuál será el récord Guinness de haber comido más tacos? Ah, mira, no lo sé, pero eso es lo que vamos a investigar. Pero si lo quieren saber, vean en este guía. No, Chiche, no vayas por más. Wow, yo la verdad no pensé que iban a ir tanto, wow. O sea, yo no hubiera podido seguir, pero mis respetos, 30 y algo todos. No, hombre. A mí el que más me ha sorprendido, la verdad, es que el rosquero. Quiera que me saco las pesas. O sea, yo no pensé que iba a llegar a tan lejos. Sí. Me va a subestimar o joven. Ahí vino todas, ahí vino. Sí. Dos y una. Dos lleva rojas y una lleva verde. ¿Está bien tranquilo? Está bien tranquilo. Es que lo estoy mandando. Ha hecho solamente un. Tiene todavía. Lleva uno. Dame dos, ¿no? ¿Por qué corren las apuestas? Eras el favorito, pero luego te va a ganar de él. Oiga, ya se va a sacar el nazo. Ahora va a ser así de. ¡Chavo! No, el que trae el NAS bajo la manga es Cheche. Tres más, o sea, tú llevas 33. Llegar a 34. O sea, si tú ahorita dijeras, ya, aquí acabé, 34 se inicia la nueva vara. Ajá. Llevo 31, válgame yo. Yo voy a vomitar. ¿Me puedes regalar agüita a mí también, por favor? Ay, venga. Venga, venga, venga. 33, 32, 31, 32. Ahorita al final sí vamos a terminar así de. Ah, al parecer el cuerpo solo ni se, solo. A ver, ¿qué es este? 51 tacos. Es que necesitaba agua porque ya los traía aquí. Y si pedí otro refresco, sí sientes como que te empanzado un poquito, ¿eh? Recuerden, aquí están las servilletas. Si alguno quiere tirar la toalla, tiene que agarrar una servilleta y soltarla al aire. ¿Quién va ganando acá? Lalo, Cheche, Miguel y yo. Ah, ese es. Ah, ¿ya llegaste al segundo lugar, Cheche? Va 32, tú vas 33. ¡Wow, Cheche! ¡Wow! No, ya tocamos más. Eso está entre tú y yo, Cheche. El chiste es no dejar de masticar. Oh. Mira, aquí está la bandera. Solo déjala caer. Yo puedo pasar. Solo déjala caer, mira. Vamos, no pasa nada, luchaste con honor. Como Japón en la Segunda Guerra Mundial. Así, con honor. Tengo que reivindicar eso. Harajiri, ya. ¿Sí? Ya se me bajaron los tacos un poco, ¿eh? ¿No le puedo entrar un poquito más? ¿Se va a reintegrar con la competencia? Ya, ya estoy como a 50% otra vez. No. Ya tira la bandera. Qué malos. Qué bien. Porque... Ahorita lo dejamos así, nosotros. Ah, bueno. Que coma él, que nos alcance. Te quería ver. ¿Cuál día somos nosotros? Te quería verme el gordo, pero no. Mi nutriólogo se va a enojar mucho. Nuestro nutriólogo se va a enojar mucho. Bueno, ¿saben qué? Lo dejamos el mío en 20, ¿cuánto era? 21. Pero sí los quiero, 22, pero sí los acompaño. Quiero 5 más, pero lo dejamos en 22. No hace rato, me. No, para acompañarlos, por favor, gracias. Eso. Sí, perfecto. No, entra fácil, ¿no? Sin salsa ni nada. Ahora me da miedo Chris. Regresó de la. Es como el ave Fénix. Ahora sí lo voy a disfrutar con salsita y todo. Sí, sí, sí.
Quiero. Mira, aquí está, ¿eh? Ven. Sí. Agárrala. Gracias. Bueno, lo que yo está quedando por sentado, muchachos, y esto es de verdad. Hay mucha gente que piensa que, ¿cómo lo hacemos para comer tanto? Y hay mucha gente que dice, no, no se lo acaban todo. Pues comer. Aquí está la prueba. ¿No te pasa? ¿Ven cómo así se acaba todo? Literal, ustedes podrían llegar a pensar que este concurso fue falso, fue arreglado. Vengan a la taquería y pregúntenles cuánto se comió cada quien. Van a ver que tiene. Ahí está nuestro referee, por favor, asómate a la puerta, aquí a la cámara, por favor, enséñales. Tenemos aquí a Lalo con 7 órdenes. Tenemos a igual 7, van a faltar 8, miren. 8 ya. ¿Ya? Él es, va ganando, ¿eh? También lleva 7. Yo dije, ¿no? Chuché, me estás quitando 5. Vamos al bar. No, me faltan Bruce, a mí. Bruce, dos Bruce, más. Bruce. Dos más, ¿no? No. Tres, este y otros dos más. ¡Hala! Porque este es 8, 9 y 10. Yo pensé que ya iba a llegar a los dos. Literal, llegar a las primeras 5 está fácil. Pasar de las primeras 5 es donde ya sufres. Ya, Kenro, por favor. Los deditos. ¡Hala! Estamos llegando al plato número 8. Orden número 8, Cheche. Oye, el lado. Su servidor. 5 mil pesos, ¿eh? Sí, sí mueven. Sí mueven 5 mil pesos, ¿no? Yo estoy viendo la Nintendo Switch. ¿Vale 5 mil pesos la Nintendo Switch? No, pero ya es un paso menos para obtener mi nueva Switch, ¿no? ¿No la puedes separar? Entonces, Cheche va ganando. La chiquita, la. Estamos todos empatados. No, la que trae nueva batería. ¿La que trae más batería y pantalla? ¿Qué vas a hacer con tus 5 mil pesos que si ganas? Pues definitivamente no comer más tacos. Por lo menos en una semana. Cheche, ¿qué vas a comprar si ganas este premio? Estoy en un estabilizador para mi celular. ¿Para tu celular? Para grabar videos para tu canal, ¿no? Exactamente. ¿Qué dirá la gente cómo se llama tu canal? CHCHAR2 o CHCH en mayúsculas aparece. ¿Tú, Miguel? Principalmente voy a llevar a mi papá y a mi mamá a comer, a cenar algo rico, porque se lo merecen. Se lo merecen mis papás. Y con lo que sobre, puede ser que ahorre para comprarme una nueva Nintendo Switch, porque yo soy el que tiene el canal de videojuegos. Entonces, pues ahí eso me ayuda a generar más contenido. O puede ser que pues, me los ahorre y me vaya de viaje a algún lado. Muy bien, muy bien. Yo ahorrármelo si no pagarle a ellos. Si gana. Esperamos a Kenro, ¿creen que lo logre? Vamos a ver si llega. Vamos a verlo. Miren, técnicamente vamos empatados, Cheche. Salud, salud, ganadores. Aquí podemos estar. Los campeones estamos aquí. Celebrando los campeones. Hasta ahorita llevamos, mira, 35 tacos. ¿Qué esperamos? ¿Eh? O te esperamos o te rindes, pero tú decís. Técnicas ganadoras, ¿no? Aunque me da miedo darle tiempo a Cheche. A mí también. Me da miedo darle tiempo a Cheche. Oh. A Eduardo no me da tanto miedo darle tiempo porque dice que ya no puede. Ya estoy. Hay que ponerle timer a esto, ¿eh? Porque sí, ¿verdad? Sí, yo digo que sí. Toda la noche voy a estar acá. Sí, no, ya sé. De que se va a acabar, se va a acabar. 5 minutos. 10 minutos. 5 minutos. No. El que come más de bueno, los próximos 5 minutos. Vamos a darle 15 minutos. Okay. Tú llevas el cronómetro. Estamos prácticamente empatados los 4, muchachos. Para que no se alargue más. Ahorita que se lo acabe. Para que, se lo acabe. Para que no se alargue más esto. En este momento tenemos 8 platos
ya comidos. Ese es nuestro plato número 8. 7 platos ya comidos, este es nuestro plato número 8. 35 tacos en total hasta el momento. Tenemos que llegar a 50 tacos. Nos hacen falta 15 tacos reales. Entonces, después de que Kenro se coma ese último taco, Chris va a llevar un cronómetro marcando 15 minutos que vamos a tener. Y el que coma más en esos 15 minutos se va a ganar los 5 mil pesos en esta noche. ¿Qué pasa si llegan 2 a 50? Se lo dividen. Pero tiene que ser con timer. O sea, así de... Bueno, 10 o 15 minutos. 15, que sea un minuto por taco. 15. Ok. Vamos a esperar a que Kenro okay. se lo coma y que tenga su último. Ya se lo comió. Ya se lo comió. Okay. Vamos a darle su respiro, ¿no? Que nosotros que ya se lo trae ya respiro. Yo creo que necesito bajarlo también. Sí, yo también. ¡Ah, oh, la madre! ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué está pasando aquí? Hasta de María. 5, 4, 3, 2, 1, ¡que venga la taquiza, muchachos! Ya empezamos. Esto cae más pesado que sushi. ¡Hola! ¿Cómo se dice en japonés? Ya estoy muy lleno. Ah, no, esta es harakiri. Ah, no, no puedo más. Llevan 40 para aquí. No, no, aunque usted no lo crea. De arriba. ¿Puedes arriba en uno? Chavos, uno por minuto. No, eso es cierto, ¿verdad? No, pero si llegas antes ganas. Ah, eso es cierto, ¿verdad? También. Ah, eso es cierto, por dos. Les voy a dejar aquí una servilleta por si alguno de ustedes ya no puede más. Y dice, la lanzo al aire. Ya lo estoy pensando, ¿eh? Oh, yo desde hace 20 tacos. Yo también ya tengo ese taco. ¿Taco rojo, verde para el hambre? Dando vueltas y vueltas. ¿Quién crees? También Chris está comiendo. Estamos checando. ¿Qué pasó? ¿Quién crees que? ¿Cuáles son tus predicciones, Chris? Yo digo que Miguel se va a comer otros dos. Tú uno más. Cheche uno más. Y Kenro yo que ya no va a comer. Kenro ya. No, yo que sí. Estoy agonizando. Ah, ustedes son los asiáticos. Pero el que se debe de relajar como asiático soy yo. Aún tú como Buda. ¿Por gordo? No, si se comen dos, ya pa' qué. No la voy a alcanzar. Tienes que aventar tu toalla. Qué rojo. Maldita sea, Miguel. El truco es no dejar de masita. Salud de camarógrafos, ¿no? Salud de camarógrafos. Salud. Una pregunta, voy a tener mi foto aquí así de... Pero la persona que se ha comido 50 tacos. Pues si llega. ¿Y no, compa? Deberías de tener tu foto ahí. Allá va Vanessa. ¿Cuánto ha sido el máximo? A ver, tómalo. ¿Cuánto ha sido el máximo que más, o sea, que más ha comido tacos aquí? Pues el máximo. La última vez llegó un gordito que estaba... Era Miguel. Era de la estatura más o menos. Sí, sí se acabó a los 45 años. 45 es el máximo. Tienes que pasar eso. Llevo 46. Tenemos otros que llegan a 35, 40. 46 y soy el que más comido, más ha comido aquí. 45, estoy teniendo. Si Miguel come 46. Pero sí, sigue teniendo. Ahora te pide de la parrilla y no, estaba tremendo este, ¿eh? Ya valió bellotas. Mi panza tiene vida propia. Toma, amigo. Suéltala. No,
No se rinden. Una de... ¡Ala! ¡Nueve! ¡No, hombre! Ese es 30 y... Ese es 40, ¿no? Pero acabo este plato y trae, seré el que más acumula. No. Ah, no, porque pidió de los dos. Ah, no, sí. Este y uno más. Este y uno. Cuando acabes este plato, eres el empatas. 60 pesos. Mm-hmm. Como que ya. Ya me vi al lado de ese Cristo. Cristo, maldición, ¿por qué me rendí? Faltan 7 minutos. Sí, hoy llegan las 10:30. 7 minutos y 2 tacos, 3 tacos atrás de Miguel. 4. Yo ya los tengo aquí, ¿no? Yo también. Mira las orejas. Oh. Primero pensaba que era una tortilla muy delgada, ahora ya es así como de ay, tío. No digan ustedes que le están poniendo guaraches alrededor. Oye, en ese momento acaba de segundo lugar Cheche por esa mordida. Ese taco lleva a Cheche al segundo lugar. No manches. Sí, me siento como en la película de Mafalda, sí. O sea, en mi mente algo me está diciendo Bruce. Es Mafalda. Me equivoqué. Ups. Voy a echar 2 en 1. Oh, la madre, yo me iba a asustar y decía, ¿sí? Así me hubiera asustado, así. Adelante, cobarde. Wow, o sea. No. 40 tacos sí es algo así, wow. Te salieron lágrimas. No bueno, no bueno. No, yo no, Cheche, no. Yo que ha llegado Cheche. Toma, Miguel. Sí. Come uno y lo empatas. No. Sí, no. Lo empatas. Porque al otro lo sigo sosteniendo. Cris, ¿cuántos tacos tienes aquí guardados? Yo nada. Yo lo veo a ustedes y uff, no. Cheche, si le ganas a Miguel, yo te doy 1,000 pesos. ¡Toma! ¡Ay, si yo le cinco! ¿Y si yo gano qué? No, ponle. Si le ganas cinco. A Miguel, trato hecho. Trato 5,000 hecho. Más. 1,000 pesos va a ser efectivo, ahorita lo doy. 1,000 más. Faltan 3 minutos. ¿Y el Ramón y tu gallo? Bueno, vamos a la apuesta también. Si Miguel gana, yo le pongo 1,000 pesos más. Oh, ok, está bien. Nadie está bien. Más cerca de mi Switch, maldición. ¿Por qué nadie está apostando en qué? Ok, mira, si Ken él me da. Él me da 1,000 pesos. De consolación, ¿no? Y así de, no, Dios, no puede ser como ganó. Pero van empatados. Ajá. Según las reglas de la casa, te conviene más rendirte en cuarto que en tercero. No pongas, por favor. Raúl, aquí la verdad. Pues Kenro ahora está en una mejor posición, ¿no? Porque sería cuarto. Gastaría menos. Sí, claro. El número cuatro es aquel que nos va a llevar a un viaje. Oh. Puede ser cerca o lejos de México. Hey. 1:50, padre. 1:50. Ahora sí. Ah, su pinche madre. Vas, Cheche, vas. Muchachos. ¡Oh, el Lalo! Ya no puedo más. Todos están ustedes. 56. La pelea está entre Cheche y Migue. Migue tiene un número de 42 y medio tacos. Cheche. 41 y medio. La diferencia es un taco y quedan ¿cuánto? 38 segundos. Dale, Cheche. La acaba de. Dale, Migue. ¡Toma! ¡Ajá! No. Puede entrar, ¿eh? Si entra el taco en esos 30 segundos. Si te echas esos dos tacos vale, dentro, vale. Hasta que se lo trague. No, que ya está dentro, pero que no lo saco. Claro. Ok. 15 segundos. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
taco, ¿no? Un taco. Wow. Uy. Todavía no acaba. Si alguien vomita inclusive y el otro lo pasa, gana la otra persona. Porque es un taco la diferencia. Estos dos tacos ya están haciendo. Ok, Miguel, ya. ¿Ya? ¿Listo? Cheche también, fíjate. Sí, al mismo. Buena pelea, buena pelea. Buena un pelea. Taco, ¿no? Un taco. Un taco. Aquí llegamos, nuestro cuerpo hasta aquí aguantó. El ganador fue esta persona que está se me muriendo aquí, que es Miguel, con un total de 44. ¡Ah! ¡Oh! ¡Me sacaste! ¡Oh! Neta que si ya estaba yendo se me bajó, que chaval. 44 tacos se comió Miguel. 43 tacos se comió Cheche, 40 tacos su servidor, 35 tacos Kenro y Cristian 25, y después hubo otros 5 que fueron total de 30 tacos, sí, que nos comimos. Vean nomás, hasta aquí, estos fueron todos los platos que se quedaron. Faltan 2, el de Cheche y el mío ahí. ¿Ya está? ¿Ya está burro? Ah. Misión cumplida. Y por lo mismo hay que pagarle a Miguel. Ah, lo traes ahí. We are the champions, my friend. Va a ser un vale por 5,000 pesos. 6,000. Ah, 6,000. Sí, es cierto, 6,000. We are the champions. Mira, como no tengo el efectivo, vamos a hacer la transferencia ahorita para que quede... ¡Wow! ¡Qué padre! Y que todos vean que sí le pagaste, de verdad, wow. Nunca pensé que comer como gordo me traería ciertos beneficios. 6,000 baros, ¿para qué usted? Cris, ¿cómo te sentiste? Yo, la verdad, muy apenado porque le rendí muy rápido. Siento que podría haber comido un poquito más, pero tampoco hubiera llegado a su nivel, la verdad, mis respetos, me siento bien ahora. Pues yo creo que si no me hubiera echado ese pozolazo en la tarde, chance se hubiera llegado a los 45 por lo menos. También puede ser. ¡Kenro! ¡Kenro! Estuvo claro todo lo que dijo Kenro, yo se los traduzco. Fue un honor participar ante ustedes. ¿Qué es esta? Dice que se comió 35 tacos. Ahí está. Wow. ¡Wow! Un aplauso para Miguel, que ganó 6,000 pesos ahora, ¿no? ¿En qué lo vas a gastar, Miguel? Dios. Primero voy a comprar algo en la farmacia para para el reflujo. Después llevaré a mis padres a cenar. Papá, ya tienes una cena asegurada. Y lo que sobre, también voy a llevar a Eduardo. O sea, se lo merece. Unos taquitos. ¿Quieres otros tacos, hermano? Te los invito. Ay, no quiero. Pues muchachos, espero que les haya gustado este reto de los 50 tacos. Híjole, esto sí se merece un manita arriba, sí, por todos y cada uno de ustedes que se rifaron en comer más de 30 tacos. No sé si lo habían hecho alguna vez en su vida. Kenro, ¿sigues vivo? No sé si me superé, había comido alrededor de 30 tacos. Cris, yo también hubiera llegado con más estómago, pero para la próxima, ¿qué tal si hacemos una segunda ronda después de un sí, pinchito? Ahí sí llego con el estómago vacío, ¿verdad? Puede ser. ¿Le entrarían a otro reto, muchachos? Sí, sí. Miguel, pues eres un grande campeón y competidor de este reto de los 50 tacos. Mi papá siempre nos cuenta una anécdota muy bonita, Eduardo y a mí, que es que él hace muchos años, durante su juventud, se sentaba en una taquería y se comía 60 tacos y una coca. Ahora me enorgullece decirle que yo a mis hijos o a mis nietos en un futuro les voy a decir, hijo, yo en una sentada me comí
44 tacos. ¿No me crees? Mira, ve este video. Cuídense mucho. Nos vemos en otro capítulo más de La Ruta de la Garnacha. Cristian, siga su canal. Cheche, siga su canal. Kenro, siga su canal. Miguel, siga su canal. Y sigan comiendo y viajando mucho por este hermoso país que es México. Bye, bye. Ya quiero ir al baño. Otra solución para alegrar con comida al corazón. Allí encuentras todo lo que tú quieres. La Ruta de la Garnacha es la página que prefieres. Hoy me desperté con ganas de encontrar un nuevo lugar donde el hambre calmar. Pero descubrí que no sabía de alguno donde poder buscar mi desayuno. Y comencé a buscar de lugar en lugar, dando tumbos por toda la ciudad.